Mi invitada de hoy es una mujer polifacética que no necesita presentaciones. Una mujer imponente y avasallante. Es cantante, actriz, animadora, abogado y madre. Vivir y dejar vivir son palabras que la caracterizan. Una mujer que sin duda levantará miradas por donde deje su huella. Hoy quiero que conozcan conmigo a Sabrina Gómez, mejor conocida como Kiara en Qué Buen Plan. Querida Kiara, yo me siento como un niñito cuando el 25 de diciembre se despierta y va corriendo al arbolito, lleno de ilusión, por tenerte de invitado hoy en el programa. Te lo juro, te lo digo con total honestidad, porque siento que nosotros somos colegas, nos respetamos, nos admiramos, hemos trabajado muchas oportunidades juntos, tenemos amigos en común, pero nunca habíamos tenido de repente un momento como para estar tú y yo y echar bromas, reírnos, viajar, y eso es lo que va a pasar hoy en Qué Buen Plan. Este Buen Plan es muy especial para mí. Finalmente lo logramos. Esa agenda complicada, pero estás aquí. Feliz de estar aquí, de verdad, gracias por la invitación. Mira, yo siempre le digo a mis invitados que esto es un homenaje, que esto es para relajarnos, para disfrutar y hacer también un trabajo un poco de viaje. Yo sé que me dijiste, bueno, mi memoria, pero bueno, yo te voy a ayudar. Ahí está el manager. Claro, sí, digo, sí, la haces así. Bueno. Fíjate, Barquisimetana. Sí, claro, guarísima. Guarísima, del estado Lara, aquí en Venezuela. Eres además la hermana del medio. Está Alejandro, sí, está Sandra, hija del militar, el señor Neptalí, la señora Gloria, una familia muy bien estructurada, colegio Sagrado de Familia en Barquisimeto. Y quiero que hagamos un poquito ese recuerdo. ¿Cómo era Kiara chiquita? ¿Cómo era esa niña? ¿Eras igual así de extrovertida, de rebelde? ¿Eras más calladita? ¿Papá estaba siempre allí? No, callada creo que nunca he sido. Callada, además que vengo de una familia igual, sabes que el que... Lo mínimo que hacíamos era cantar. De ahí, ¿siempre han cantado? Siempre. Desde pequeñita mi madre canta. Sí, bueno. Bueno, ella es la que canta. Yo vivo del canto. Imagínate decir eso. No, mi mamá. Lo que es. No, porque en la calle a veces me lo han dicho, pero es que escuché a tu mamá y canta mejor que tú. Y yo digo, sí, definitivamente. Canta y aún con 81 años, cosa que me va a reclamar en cualquier momento. ¿Por qué te acabas de hacer nada? Bueno, porque lo digo con orgullo. Con orgullo, claro. Sumamente activa. Además que es muy guapa, muy coqueta y sigue cantando como los dioses, realmente. ¿Y tus hermanos también cantan? ¿O sí, todos, mi hermano, todos? Mi hermano empezó a estudiar con Félix Formental y canta lírico que te mueres. O sea, es una cosa con una potencia bárbara. Y mi hermana desde chiquitita, estábamos en la coral del colegio y recuerdo que a mí me botaron de la coral, yo he echado este cuento... unas cuantas veces. Eso sí es irónico, ¿ah? ¿Eh? No, sí, pero bueno. Eso sí es irónico. Y ella se quedó. Ella era soprano, yo era contralto, contralto ligera, pues, ¿no? En esa clasificación. Y me botaron porque el profe me decía que yo cantaba muy duro y que vibraba de manera diferente. Tú sabes que cuando uno está en coro, pues debe sonar unísono, como si fuese una sola persona también ensamblada. Y yo no lo hacía, a mí me encantaba pues, resaltar. Era tu, a tu bola, como dicen los españoles. Aires, ¿no? Y me botaron. Vieron Gómez. Porque ya, sí, sí, sí. ¿Cómo? No, no se llama Sabrina, mucho menos Kiara. Gómez para afuera. Y yo, ay, bueno, no me importó. Pero sí, sí, somos una familia... O fuimos, pues, con mi papá, claro. En la cabeza. ¿Y tu papá? No, tu papá sí no cantaba, sino se sentaba y admiraba todo ese talento que tenía. Ordenaba. Orgulloso y ordenado. Ordenaba y nos apoyaba. Señor Pero Neptalí. Era unos padres muy exigentes. Realmente yo se los agradezco hoy en día porque creo que esas son las bases nuestras, ¿no? Claro. De Alejandro, de Sandra y mía, ¿no? ¿Y esa exigencia se traspasaba a la mesa a la hora del almuerzo, de la cena? ¿Recuerdas si había algún tipo de protocolo, un horario? Bueno, realmente teníamos un horario de llegada que era más o menos el mismo. Yo estudié en el Santa Rosa de Lima aquí en Caracas desde que me vine muy pequeña. Mi hermano era de La Salle. Llegábamos más o menos a la misma hora, almorzábamos. Siempre un poco tarde, porque siempre eran 2:30, 3. Pero después de eso, sí, la disciplina era hacer tarea. O sea, hacer la tarea y punto. Claro, había gente viva como mi hermana que esperaba que yo hiciera la tarea y luego se copiaba. Me, o sea, va a matar también por decir eso. Tú eras la buena estudiante allí, siempre Sandra 18. También, ah, también. Pero a ver, éramos la chiquita. 18, 19 y 20, claro. Alejandro y yo, y ella... La consentida, 16, la, claro. Eso era lo peor que se aceptaba en mi casa, imagínate tú. Lo peor, si no, no sale. Y si no, no hay mesa. Qué cómico. No, espérame, pero me encanta esa disciplina porque es la base. Sí, obviamente. Sí. Lo que... ¿Y recuerdas algún momento, alguna cena, algún almuerzo que haya quedado en la memoria
de Kiara, un regaño. Se tienen que comer esto y no se levantan de la mesa hasta que terminen. Oye, pero que creo que eso era generalmente lo que pasaba. Siempre. O sea, no era, porque tú hoy en día comes muy bien. Claro, pero teníamos prohibido decir groserías, pero fuerte, ¿eh? O sea, no se podía decir groserías y no ibas castigada. Algo memorable, no sé, en Apure. Yo viví en el... También, claro, en el llano. Apure. Mi papá como militar que fue, digamos, porque cada 6 meses teníamos una mudanza. Y mi mamá me dice que ella tuvo más de 20 y tantas mudanzas, ¿no? Y con ella, pues, sus hijos. Entonces estábamos en San Fernando. Recuerdo que ahí Sagrada Familia fue en San Fernando. Ah, fue en San Fernando. Ok, Fernando, perdón. Apure. No recuerdo la avenida, por supuesto, pero... Recuerdo un castigo, no me acuerdo por qué, pero me recuerdo. ¿Te recuerdo el castigo? Castigo porque nos pusieron en un rincón pegada a la hermana, porque peleamos, no sé por qué peleamos, Sandra a lo mejor no recuerda, pero 20 minutos. O sea, viéndose, o sea, no se quieren. No se quieren, pero, o nos castigaban, y de verdad bien merecido, me imagino. Nos castigaban encerrándonos en el baño. 20 minutos encerrados en el baño. Imagínate tú, ese era lo que cómico en el baño. Mira, funcionaron. Comentas que obviamente viajaban mucho por el trabajo de papá. Sí. ¿Cómo afectó eso en ti? O sea, ¿le sacaste provecho? ¿Crees que eso te hizo así mujer más de mundo, que se adapta a los cambios? Porque evidentemente estamos hablando de la infancia, la adolescencia, cuando uno arraiga amistades, los colegios, ¿eso te afectaba? La verdad es que yo no sé si esa necesidad imperiosa también de encajar en todos los colegios hizo que no me importara. O sea, realmente creo que el éxito... Llevarse bien en todas las relaciones que he tenido, socialmente hablando, es no tomarme nada personal. Okay. Y a lo mejor viene, ahorita, haciendo memoria, viene de lo que tú dices. O sea, si estudiaste en varios colegios, te tienes que adaptar. Estudié en Santo Ángel, acá en Chuao. Estudié en la Sagrada Familia. No sé dónde estudié preescolar, me imagino que en Barquisimeto, en alguna parte. Y luego sí llegué, entonces, de cabeza al Santa Rosa de Lima. Siempre es... Y más en Santa Rosa de Lima, un colegio tan grande, como 2.000 alumnos, claro. Y 4 secciones por cada grado. Por cada grado. Y 45 a 50 alumnas, pues no siempre te llevas bien con todo el mundo. Siempre hay como una... Claro, pero a lo mejor llegaba ese momento como que a tu mejor amiga me toca irme, porque ahora me voy para los llanos. Entonces, desprenderte, había a lo mejor ese momento. Mira, qué bonita pregunta me haces, porque nunca me he puesto a pensar, pero... Porque a mí, por lo menos, tú que me conoces, me costaría. O sea, estaría todo el día llorando, claro. ¿Cómo no te voy a volver a ver? Tú eres más taureana. Tauro total. Total. Entonces, bueno, te veré algún día, te deseo lo mejor y si te veo chévere. No sé, creo que... Ojo, cada quien como claro. Es, ¿no? Y no entraba en esa parte. En esa parte. ¿Y tus hermanos tampoco? No. También. La verdad, somos todos como muy pragmáticos. Bien pragmáticos. Sí, bueno, qué bueno esa parte. Y mi hermano Sagitario, que ama su libertad. Claro. Fíjate que hablas de esa rigurosidad y esa disciplina que llevada a mí me parece maravillosa, porque la gente tiende a llevarlo al lado negativo y yo creo que es muy necesario para poder manejarse en la vida en todo, ¿no? A mí me gusta, o sea, hay exacto. Que arreglarse, la Constitución es una... Las leyes, además tú eres abogado también, loco, exactamente, sí. ¿No? Entonces, ¿quién cocinaba en casa? ¿Cocinaba papá, cocinaba mamá? Bueno, papá. Yo sé... Papá. Militar de los de antes. Yo te contesto, te pregunto y te contesto, porque sé que la señora Gloria le falta esto para una estrella Michelin. No, es increíble, increíble, porque además tiene sus propias recetas y tiene un libro. Oye, que por cierto, mamá ya tiene 81 años, como te dije, yo voy a ver si saco... Eso sería un gran proyecto, sí, hacerle el libro. Guardarlo, aquí. ¿Sabes? Es que tiene sus... Te ayuda a producir eso. Oye, va, mira aquí. Está testigo, mira, 21 países. Cámara, pero para mí es posible. 21 países de testigo, ¿no? Sí, porque sí, claro sí. Que sí, me parece que es un bonito por homenaje. Está, por ahí están en una carpeta negra con muchísimas hojas escritas con una letra Palmer, porque ella, además de todo lo que hace, que lo hace bien, escribe muy bien, escribe muy bonito. O sea que eso está allí. Y ahora dentro de un rato me vas a contar, porque evidentemente tiene que haber un poco de herencia gastronómica. Claro, ya vamos a hacer aquí un refil. Y que bueno, que nos traigan ya el segundo plato.
conocer restaurante comenzó en el 2006. Significa denominación de origen controlado y es una propuesta inicialmente del señor Jean-Paul Coupal y su esposa Nancy Farid. Ellos, teniendo más de 30 años aquí en el país, considerándose como venezolanos, ellos quisieron rendir honor a todos los ingredientes nobles de Venezuela. Nos encontrábamos con Giri. Giri venía todos los días en su patineta a tomar su cafecito y Jean-Paul pues lo ve en un post. Y bueno, se encontraron aquí, empezaron a hablar y bueno, Giri dijo, bueno, le echa el cuento de su vida y dice, mira, mi sueño realmente es tener un restaurante. Y Jean-Paul, ah, mira, adivina, aquí tengo uno al lado y estamos en pausa, sería chévere pues conversar. Hicimos unas pruebas, conversaron y ahora él es chef socio del restaurante. Entonces inicia una nueva etapa ahorita en el 2023 como Reinventando DOC con Giri Ronca. Esto es, además, es verdad que parece, a mí a veces me da miedo como destrozarlo, es tan bello, sí, ¿verdad? Una obra de arte. Bueno, nuestro amado Giri Ronca y nuestro queridísimo Jean-Paul Coupal que nos consienten aquí en DOC. Delicioso, ya voy a probar, voy a mezclar el pescado con... Beñín. Con el mango. Es un nuevo plato. Lo estamos estrenando nosotros. Fíjate, algo que también no puedo dejar de obviar de preguntarte es por tus abuelas y los abuelos, porque yo creo que siempre forman parte también de un pilar fundamental en la familia. ¿Tuviste oportunidad de compartir con ellos, de conocerlos, tanto los del papá por como supuesto, los de mamá? La de papá más que la de mamá. Okay. Mi abuela Consuelo. Bueno, madre, 9. Entre ellas mi mamá es morocha, no sé si lo sabías. Ah, como mi mamá sí, también es morocha. Mi tía Marina no está con nosotros, que Dios la tenga en la gloria. Compartí mucho con mi abuela Consuelo, pero más con la abuela Roselia, porque yo me pasaba largas temporadas con el abuelo Andrés, que es el papá de mi papá, y con la abuela Roselia en Barquisimeto. Pasaba todas las vacaciones enteras y en diciembre ellos tenían una haciendita donde explotaban o cultivaban pues cocuiza y luego sacaban el sisal. Y bueno, tengo recuerdos muy bonitos. La verdad es que las abuelas fueron extraordinarias las dos, pero sí, siempre digamos inclinada más hacia Roselia porque... Hacia la parte materna. Paterna. Ah, paterna. Paterna. Pero fíjate que eso es raro, sí, ¿no? Es raro. Porque siempre tienden a ir más a la abuela, a la mamá. No, en este caso pues no sé, yo viví momentos deliciosos en la 37, porque ellas vivían en la 37 con, a ver si no mal recuerdo, entre, bueno, en carrera 37, le decíamos, vamos a la 37, entre 18, 19, 19 y 20. Y allí estábamos, pasábamos tertulias maravillosas y estaba siempre muy llena, como era una casa muy grande, estaba llena de gente siempre. Entonces, no almorzaban siempre los de la familia, sino muchos más. Muchos amigos, siempre. Gente. Siempre, tíos, primos. La familia de mi papá es muy grande. Nosotros éramos muy unidos porque todos somos seguiditos, Antonio. O sea, un año. O sea, yo soy la del medio y estamos totalmente... Mi mamá duró, no sé, 4 años embarazada. anécdotas muchas porque vivimos en Cebucán, en la residencia Josefina, donde hay mucho espacio. Hay áreas verdes donde... Bueno, donde sí jugábamos, imagínate tú, béisbol con pelotica de goma, había piscina, había la cancha de bolas criolla. ¿Serás más de esos juegos de deporte, eso que de muñecas? Creo que tuve una sola Barbie en mi vida. O sea, no era de muñeca, una sola Barbie porque me imagino que estaría de moda y mi mamá me regaló una que creo que se llamaba Francie. Ni siquiera, o sea, no sé los nombres ni siquiera hoy, sé que han salido muchísimas, ¿no? Y digamos que varios trajes, pero la de Ken no tuve tampoco. La verdad es que no era de muñecas. ¿Y cantaban? Era de bicicleta. Chiquitos hacías imitando. Claro, ahí claro, ya, porque claro, teniendo a mamá, teniendo... ¿Y recuerdas ese primer momento, no, a lo mejor, donde... Mira quién imitaba, escucha. A ver, imitaba a las Trillizas de Oro. Ay, las que con Julio Iglesias. Las que cantaban con Julio Iglesias. Sí, señor. O sea, yo recuerdo chiquitita, no sé, tenía 12, eso, 13. Eso me encanta. Tenía una amiga que se llama Marisela Colman. Sí. Hasta hoy en día, súper pana. Los Colman, imagínate tú, eran como seis hermanos, ¿no? Una de ellas era Marisela y cantaba muy lindo. Todos ellos también cantaban. Pero nosotros, yo me ponía con mi hermana, que cantaba también, ya te comenté, y con Marisela, y nos poníamos en el espejo.
Y poníamos la canción, o el cassette, no sé, claro. No recuerdo, el cassette de las Trizas de Oro. ¿Y cómo se ponían rubias? No, imposible. No, imposible, hacíamos, o sea, se ponían una toalla, no. No, nada de eso, sino simplemente las imitábamos como ella cantaba. Ay, qué y gracioso. Recuerdo una canción, la, ven a la ventana, esta noche fría que la luna llena está iluminando. Y a tres voces, claro. No, qué divertido. Ay, qué cool. Sí, otra de ellas era... ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y además eran como muy... ¿Cómo será? ¿Verdad? El año 2000, sí, como muy... con un botón, jojo, no que apretará. Ella, ¿no? Claro, por supuesto. Y la recuerdo, recuerdo esa escena entre Sandra, Marisela Colmo y yo. ¿Y recuerdas el primer momento donde pasaba esto en tu casa? De repente, Sabrina, ven, que cante. Mírala ya todo el rato. O sea, ¿y recuerdas esa primera vez así? A ver, primera vez creo que estábamos en La Guaira. Yo okay, viví también en La Guaira. Dios mío, ¿dónde mi no papá vivido? Era subcomandante del destacamento. Wow, me está sacando la memoria esa a relucir. Comandante del del destacamento 99. Okay. Era, que estaba pues en La Guaira. Y recuerdo haber ido a una fiesta infantil. Me imagino que eran los hijos de los oficiales y suboficiales. Exacto. Entre los cuales nos encontrábamos. Y había una competencia de canto. Y recuerdo, me imagino que era chiquitita y que todo el mundo me quería ver o pretendía pues ver porque estábamos concursando y me montaron sobre una silla. No recuerdo lo que conté, pero ese día no gané. Lo recuerdo como ayer. Yo decía, pero ¿por qué no gané si canté bien? Me imagino que hubo otra persona que cantó mejor que yo. Y recuerdo que el payaso dijo, te has ganado un pasaje y de vuelta a no sé dónde. Pero era una broma, era una mofa. Ay, qué cosa. Eso lo recuerdo, wow. Y recuerdo cosas lindas como que papá me llevaba en La Guaira. Éramos amantes de la lucha libre. Yo no, tú eres una caja de sorpresa. Yo no puedo... Es que qué cómico. O sea, qué cómico. O sea, lo único que faltó fue, no sé, no me digan Sabrina, sino Sabrino. O sea, me encantaba la lucha libre, señores. Entonces íbamos al destacamento y ahí se presentaba la lucha libre. Y creo haber recordado Basil Batá. Ajá, claro. Tienes que buscar en Google. No, Basil Batá y el Nelson, no sé qué cosa Nelson, el doctor Nelson. El doctor, ok. No, todos eran encapuchados y yo gozaba un pollero con la lucha libre. Qué cómico. Sí, qué cómico. Eso es para buscar a ver por qué. No, esta entrevista también me la he hecho, o sea, no sabe lo de la lucha libre. Qué gracioso. Esas eran actividades que a mí me gustaba. Me gustaba el trompo, la perinola... Jugar béisbol con pelotica de goma. Recuerdo haberme agarrado alguna vez a una vez por los pelos con Elisa Loskutov, que era una rusa que vivía en el apartamento, en la otra torre. Sí. Sí, era muy divertido, la verdad. Qué cómico. Bueno, pero una infancia sana, divertida. Y fíjate, no, sí. Esto, mira, a mí me encanta que tú cuentes esto, Kiara, porque a veces los padres se preocupan por ciertas actitudes o gustos que puede tener en determinado momento un hijo o una hija. Déjelo y ser. Ya encasillan hacia un camino que la vida da tantas vueltas que le digo, mira, me tú más femenina, la cantante sensual de Venezuela y de Latinoamérica. Me gustaba jugar trompo. Y le encantaba la lucha libre. Sí, la lucha ¿Qué libre. Le iba a decir, no? No, y recuerdo los patines de cuatro ruedas. Eran de hierro al principio, luego de caucho. Eran marca Duncan. Nos tirábamos de aquella bajada. Los de Yuri. ¿Te acuerdas? Por ejemplo. De la goma de mascar. Exactamente. Claro. Y recuerdo el latigazo. ¿Te acuerdas que uno bajaba y el último salía disparado? Salía disparado. No, una maravilla. Una maravilla de Navidades y de momentos gloriosos, sanos. De casa, de hogar. Sí, pero de actividades. Porque ahora todo el mundo quiere estar pegado a la ojo. Cada generación exacto, cosa, pero ¿no? Yo creo que hay que equilibrar. Sí, creo que hay que equilibrar. Y las loncheras. O sea, es que esas preguntas yo se las he hecho también a varios invitados porque y se quedan como ¿cómo se llaman aquí? Bueno, hoy en día. Hoy en día no creo que ni existan, yo creo. Bueno, existe la cantina, nosotros claro, vas y compras, sí, llevas. Pero yo por ejemplo llevaba lonchera y mi mamá me metía el sándwich, el termo con la cosa. Además le decíamos sánduche. 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 Claro, y en las piñatas había sanguchón. El sanguchón. Mira, recuerdo la lonchera en el colegio El Ángel. Uh-huh. Ahí sí la recuerdo, tenía, no sé, 6, 7, 8 años, no lo sé. Sí, comía lo que me mandaban. O sea, no era la petición de que me gusta. Eso es lo que hay. Siempre recuerdo que había una manzana, una pera.
Una fruta. Pero no recuerdo mucho el sándwich. Recuerdo que era comida, pues era comida. Claro. Comida seria. ¿Y no te acuerdas cómo era tu lonchera? ¿Tenía algún motivo? Era de esas de metal que se agarraban. No sé qué tenía. No sé si había un hombre de paja, ¿cómo se llama? Un espantapájaro. Creo que había un espantapájaro naranja, a lo mejor busquen en esa época. ¿Qué habrá sido? Sí, un espantapájaro y era de lata. Sí, claro, era metal, latón, exacto. Que era así como un baulito, pues. Exacto. Después estas de diferentes de hoy en día, no, en ese momento no existían. Ay, qué cómico. Pero me ha encantado que me cuentes todas estas cosas. No, nunca me lo que es divertido. Bueno, ves, que esta entrevista es diferente. Como este plato que es maravilloso. Muy delicioso está. Esto me lo como completo. El chef finlandés Jiri Ronka está a cargo de los fogones de DOC, Denominación de Origen Controlado, un restaurante ubicado en Los Palos Grandes en la ciudad de Caracas que desde hace 16 años deleita nuestros paladares con ingredientes nobles venezolanos. Para Kiera, yo quiero preparar hoy un menú de mariscos, cinco platos, con un... Siempre aquí ponemos un cortesía de la casa y hoy ponemos un lairen de Jiri. Primera cortesía es lairen, un tubérculos temporada ahora en abril y mayo en Venezuela. Y una versión de mío, yo poner huevos de trucha, salmonada, ahumada de Mérida, con poquito escalotes, cebollas pequeños, encurtidos y salsa mayojillo, aceite ajo porro, un salsa soya amazónica, se llama yarre, que es fermentado de jugo de yuca y cocinado por días y días. Es una salsa soya amazónica, es maravillosa salsa para esta cortesía. Y después yo voy a poner un tipo tiradito creacional, porque no es un tipical tiradito, porque ponemos cosas exóticas para mí. Ponemos un mango marinado, una salsa parchita, leche de tigre y poquito hinojo crudo. Y sí, claro, jugo de limón para curar, pero también poquito puré de remolacha para colorar este maji-maji que tenemos fresco aquí hoy en la cocina para Kiera. Ponemos un capelletti que es como un tortellini, pero capelletti Van Gogh se llama, pero poquito para probar. Capelletti es relleno con mousse de camarones, con muchos sabores, y que tiene muchos sabores, es caldo que ponemos en la mesa. Es como un bistec de camarones con muchísimos sabores, con naranjas, cilantro, y hinojo, vino blanco, tomate, jengibre, galangal, muchos sabores para explosar en su boca cuando comemos. Mira, y tú eres arriesgada al comer, comes de todo, no te importa. Tauro, que no coma, olvídate de eso, yo como de todo. O sea, usted me dice un perro caliente, vamos y disfruto el perro caliente, solo con mostaza. Okay. Hay cosas porque que... Porque sé que tienes tus cositas. Todo el mundo tiene por su ejemplo, maña. Claro, no me gusta la mayonesa. Tampoco las para mí, tajadas. No, para nada del plato. ¿Viste? Yo creo que soy la única venezolana que no come tajadas en Venezuela. El tostón tengo que prepararlo yo, pero la tajada no la soporto. No soporto la alcaparra, tampoco, ni la mayonesa ni el ketchup. O sea, la salsa de tomate para mí. O sea, que tus hamburguesas y tus perros son mostaza. Mostaza y basta. Basta. Rúgula. Ajá. No le pongo lechuga. Y por ejemplo, cuando viajas y te traes, estos me traigo animales raros y estas cosas así, dices, me voy a atrever, lo voy a probar. O no, de traerlo poco... no, lo como en el lugar que esté. Lo que me puedo traer, sí, cuando visito pues, a mi hijo que vive en España, es el jamón serrano, que está empacado al vacío, me puedo traer unas cositas. Pero no, lo como, disfruto en el lugar que vaya, sí. Y la cocina con mi queridísimo amigo, a quien le mando un gran saludo, Pascual Chu. Italiano. ¿No? Yo le digo el italiano, claro. Chu. Y Chu, claro. ¿Cómo es esa dinámica entre ustedes dos? De repente deciden, vamos a preparar algo juntos. Todos los fines de semana. Siempre. Cuéntame. Es que yo vi en algún momento que
Había una encuesta. Que esto te ríe. De tu picardía. Que los esposos que cocinan juntos van a durar más. Ajá. Las relaciones que duran más. Bueno, mi amor, todos los fines de semana vamos a cocinar. Así no quiera. Cocina mucho. Sí, muy bueno, bien. Imagínate. Bueno, y cocina, ojo, cocina, no alta cocina, pero a mí lo que me encanta es que él abre la nevera y yo le digo cocina de guerra. Con lo que está ahí. Con lo que hay, resuelve. Resuelve. Y bueno. Sus pastas son maravillosas. Todo tiene un sazón maravilloso. Yo cocino unos risotos de muerte. Él no sabe cocinar risotos y él cocina una salsa para pastas deliciosas. Hay una que me gusta de él que es de cochino. Ok. Cochino al fileto y le pone cebolla y ajo, pues, pero... Y al final albahaca y orégano, pero delicioso. O sea, todo lo que cocina es sencillo, pero delicioso. ¿Y eres más de dulce o de salado? De todo. De todo. O sea, yo como todo el día. Antonio, yo en la noche estamos viendo una película, me cuesto tarde, lamentablemente no logro. Como yo, noctámbula. No logro conciliar el sueño y estoy a las 11:30, voy a bajar y me engaño yo misma. Ay, voy a comerme un yogur. Suma caloría, son 120. A ver si le pongo dos cucharaditas de avena, suma caloría. Ok, ya estoy satisfecha. La hora que terminó, vuelvo a bajar las almendras, pero no tres, como 24. Un buen pote. Y después, bueno, voy a dormir, espérate un minuto, una galleta María, claro, y que sin azúcar. Maravilloso. Y que sin azúcar la galleta María. No, es un desastre, soy un desastre. Pero un metabolismo maravilloso. Bueno, porque me gusta hacer ejercicio, o sea, Okay. Como bien y como mal. O sea, tengo que confesarlo, y hago ejercicio. Usted le mete 70 litros de gasolina a su cuerpo, tiene que quemarla, buscar el momento en quemarla, porque si no... Pero eres muy activa también, tú eres muy hiperquinética, no siempre... Como muy intensa. Exacto. Mira, y Marquitos, no puedo dejar tampoco, ¿cómo es esa madre con Marquitos, pero a nivel eso, la casa y a nivel culinario, a nivel le prepara? Porque bueno, tú heredera de esa madre, la señora Gloria, a quien también le mandamos un gran saludo, cocinera maravillosa, como te digo, lo que le falta es que le entreguen no, ese cartel. Cocina. Ella es la que le cocina, tú no, ella pero le no cocina. Hay ningún plato que los vincule a ti, sí. o un ritual o algo no, así. No, sí, hay una pasta que le gusta al fileto, que yo preparo pasta al fileto, pero con tomate cherry o con tomate pintón. Así como que muy fresco, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, receta de mi mamá. Y se hace como en 15, 20 minutos, se hace muy rápida. No es que tengas que cocinar el tomate durante 35 minutos cuando cambie de color y echarle... No, esta cosa es fresca, es okay. De primavera. Le encanta. Entonces eso, cada vez que la preparo, me recuerda a Marco. Y cada vez que voy a verlo, pues se la cocina. Se la prepara. Pero la que le cocina es la abuela. Conmigo ¿Ah, sí? Él se divierte. Conmigo se divierte y le compro cosas. Y la relación de él con el italiano, chévere. Muy chévere. Muy chévere. Bueno, eso también es importante, ¿no? Obviamente que tú te sientas tranquila en eso. Es que yo creo que, cuando los hombres escogen mujeres que ya tienen hijos... Yo digo el italiano como el si italiano, fuera. ¿No? Bueno, sí, pero el él italiano. Sabe que es así con no, todo el cariño. Yo le digo el italiano. Y en la radio también le digo el italiano. Lo recibió de 11 años y yo te digo que, digamos que todo hombre... Que recibe una mujer con hijo, quiere, o sea, viene esa maleta. Claro, esa maleta no la viene puedes así separar. Con ese equipaje VIP. Entonces tienen que quererlo a los dos. Y no fue la excepción. Pascual adora a Marco. Dice que es la única familia que tenemos en este momento, pues sus padres lamentablemente se fueron allá arriba. Es Marco y yo. Somos, yo te voy a confesar Marco algo ahorita. Somos, perdón. Viéndote. Y con esto te dejo que termines de comer todos estos capeletti. ¿Cómo te han brillado los ojos cuando empezamos a hablar de Marco? No, es que... Tú no te lo has visto, pero ilusión. Yo sí te lo he Porque vi. Es que lo voy a ver dentro de poco. Voy a ver que tengo Así ya que, desde diciembre que y no eso lo me encanta. Sí, tan bello, gracias. ¿Ejercido? Sí, vale. Sí, sí, ejercí sí. Ejercí dos años. Cerquita de acá, en el Centro Plaza, enfrente. Ah, aquí enfrente. Enfrente. Quintana Abraham y asociado. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Qué te llamaba la atención de ese mundo, ese debate, ese bueno, enfrentar? Bueno, debo confesar que Ajá. Yo empecé a estudiar abogacía o derecho en la Católica. Sí, derecho, Católica, exacto. Sí.
porque mi hermano, a quien yo admiro muchísimo, bueno, mi descripción así creo que te lo dice. Claro. Estudió Derecho y me encantaba cómo se refería a la carrera, a la universidad. Yo dije, yo también quiero estudiar Derecho. Además que una madre militar, perdón, un padre militar y una madre que le llamábamos Doña Bárbara, estaba perfecto que nosotros estudiáramos Derecho. Bueno, quedé en la Católica, en el examen de admisión, y feliz de haber tomado esa decisión de abogado. Pero me preguntabas qué, pues con tanto esto. Sí, bueno, se había ejercido caso, claro, te ha tocado sentencia, firma. Inmediatamente, pues cuando me gradué, era un vecino en la Torre B, Brandt, y nada, él tenía un bufete, tuvimos ciertas relaciones, digamos, familiares, y entré en su bufete. Pero al año y medio de haber ejercido, yo empiezo como a coquetear con el mundo del canto. O sea, yo empiezo a cantar después de haberme graduado y después de haber ejercido. Vino alguien a casa, creo que era la esposa de Tito Correa, y me dijo, mira, están buscando una cantante en Sonográfica. Entonces allí me aparté del canto porque, bueno, ya todo el mundo conoce, pues fui a Sonográfica, fui a Sonorotben, salí en Sonorotben, me hicieron el disco y ya no hubo tiempo de ejercer. Pero ese acervo cultural, Antonio, está allí. ¿Y te ha quedado ese pendiente? ¿Crees que sí? Que de repente digas... No, pero es que siempre, o sea, estamos en el ejercicio. Yo tengo que leer y leo las noticias desde el punto de vista de abogacía. Inclusive, cuando yo leo los libretos de la radio, yo digo, a ver, los comunicadores sociales tienen que aprender a escribir como un abogado, que no deje lugar a duda de claro, nada. Claro, que sea completamente claro. Exacto, claro. Escribimos de manera diferente, pues, porque, bueno, la finalidad o el objetivo es distinto. O sea, las leyes tienen que ser como son y que la gente, pues, las entienda. Y si no, bueno, tenemos a la Corte Suprema que entonces, obviamente, te va a decir, ah, mira, esto que quisimos decir, esto o lo otro, ¿no? Pues estoy orgullosa de haber estudiado en la Católica, Andrés Bello, mi alma mater, mis compañeros. Yo tengo compañeros muy destacados. Esa promoción. Esa promoción del año 84, imagínense, dio fruto. Dio buenos frutos. Sí, señor. Estoy muy contenta, la verdad. Fíjate, entras en este mundo que ya, bueno, sos totalmente sabido, el canto, tu éxito, todo. También entras en la actuación, también entras en la animación. Y te quiero preguntar algo, porque... O sea, que debí estudiar es comunicación social, porque al final... Sí, bueno, a ti te pasa como a mí, que yo estudié odontología y después estudié publicidad y diseño gráfico y mira dónde terminé. Exactamente. Pero... Bueno, pero yo, tu cerebro cultural pero todo ahí y te, no, y todo te funciona, te nutre, por supuesto. Claro, claro. Pero te quería preguntar, porque yo creo que no siempre esta fórmula funciona. ¿Cuál? Y con esto, vuelvo y repito, no te estoy... Como dicen los españoles, dorando la píldora, alabando, haciendo como un poco de jaladera, como también decimos con los venezolanos. No, exacto, con J. Exacto. Sino que no todo el mundo tiene la habilidad de poderse destacar bien en todas las facetas. Y yo creo que tú lo has logrado. Tú dices. Yo te voy a poner este ejemplo. Yo el otro día veía un programa de televisión española donde anima Ruth Lorenzo, que es una gran cantante, representó a España en Eurovisión, y ahora es animadora, y digo, wow. Qué bien lo hace como animadora. Y yo creo que tú también lo hiciste bien como animadora, lo hiciste bien como actriz. ¿Sentiste que eso estaba ahí? O sea, ¿eres autocrítica contigo? Mucho. Porque no todo el mundo lo hace, lo logra. Fíjate, gracias por esos pirujos. No, es que es así, es verdad. Yo creo que soy, ante todo, temeraria. Ok. Sí. Mira, ¿tú crees capaz...? Yo, bueno, te estaba contando, fuera de la cámara, que a mí me llaman para promocionar mi producto en España, hace muchos años, voy y lo agradable de todo esto que yo llegaba con 4 actividades y mientras, no sé, me imagino que todo el mundo ve y los ejecutivos ven, ah, mira, esta chica llegó de Venezuela, yo terminaba con 30, 40 actividades. En una de esas yo voy para las Islas Canarias, estaba en las Teresitas, y me dicen, tú eres capaz de animar. Por eso te digo, temeraria ante todo. Yo dije, ¿por qué no? O sea, hay un libreto, yo sí voy a animar. ¿Quién viene conmigo? Joaquín Prat. Imagínate tú, que es como un Gil Correa. Claro, real. Exacto, un gran... Bueno, te hago el cuento corto. Nunca llegó el libreto. Me persigné. Le dije, tráeme una botella de ron afuera. Porque hay que verle la cara. Nunca había animado, sí había cantado y había actuado. Pero nunca había animado, y mucho menos en un país que no era el mío. Claro. Ante
gente que a lo mejor conocía o a lo mejor no me conocía. Exacto, que eras una... Pero mira qué honor haber animado con él. ¿Y quién era el número de cierre? Presenté a Rosario Flores, al grupo Garibaldi, estaban todos los top, el grupo Mecano, y resulta que quien cierra, y yo lo presento, es mi querido Oscar de León. Bueno. A las 6 de la mañana. Entonces, claro, yo me sentí... El sonero del mundo. Venezolano, ¿verdad? Orgullo de nosotros. Entonces, yo lo que creo es que soy temerario. O sea, me gusta decir que sí, enfrento los miedos. Pero te preparas. Pero no sé si está bien. No, mira. Ah, ahí está la diferencia. Si no yo te voy preparas. A entrevistar a ti, Antonio, y empiezo a buscar información. Primero, obviamente, en Google, después en tus amigos, después en Carlos Fraga, seguro lo molesto, tan lo llamo, bello. Y en Daniel, y en todo. Claro, claro, por supuesto. O sea, eso creo que es fundamental. Fíjate que hubo un cambio muy interesante y difícil para mí, porque yo siempre era la entrevistada. Entonces yo, esto es chévere, contestar tu pregunta. Cuando yo entro a la radio, yo digo, ya va, y si la vida de este señor no me interesa. o no me cae bien el invitado, que pues, también ha pasado. Que también ha pasado, ¿no? Ay, no me voy acá, perdón. Entonces, claro, tú dices, cambiar de roles es difícil. Yo ya va, o sea, tiene que interesarme algo. A ver, entonces entendí que tenía que hacer un programa de lo que me llamara la atención primero, esas secciones, porque si no lo voy a hacer muy aburrido. Es decir, se va a notar. Y después, empezar a pensar ya no como un abogado, claro, sino como un comunicador. Exactamente. El famoso por qué, cuándo, qué, cómo y cosas interesantes. Entonces, por supuesto, me metí en un nicho con Rafael Romero, que esto es una maravilla. Queridísimo. Porque gracias a Dios hicimos una química extraordinaria. Es un vacilador de primera, pero además tiene una voz agradable. Conozco a Carlota y forman una unión. O sea, todas esas cosas suman. Y bueno, creo que tenemos... No, y que detrás, yo como oyente, no como amigo de ambos, sino como oyente, hay ese conocimiento del invitado. Esa complicidad, ¿verdad? Primero la complicidad, pero aparte sí, ese conocimiento, porque esta palabra que tú y yo acabamos de decir también fuera de cámara de lo orgánico, no, parece que lo orgánico es como va viniendo, vamos viendo no, y cómo va saliendo. Y mientras más ordinario, no. Una gran figura que seguramente tú tuviste la oportunidad de conocer, que era una gran actriz venezolana que se llamó... y se sigue llamando, yo creo, Amalia Pérez Díaz, a mí me dijo que para improvisar hay que estudiar. Bueno, no sé cuándo se va a transmitir este programa, pero puedo decirte ya que acepté un papel muy lindo en el Hombre de la Mancha. ¡Ay, me encanta! En el musical. ¡Qué bueno! Pues te estaremos viendo y te estaremos... Claro, con nuestra querida Dora. Que además me impresionó. No, Dora ahí está estupenda. Porque es bella, sensual, encantadora. Gran amiga. Sí. Mira, disfruta de este... de esta trucha que está deliciosa. Deliciosa. Ay. Yo siempre espero este momento porque de verdad que yo soy dulcero, lo tengo yo que reconocer. También, yo también. No puedo, o sea, así sea fruta, postre, pero tengo que cerrar. Mira, algo que me comentaron varias amigas en común. ¿En serio? Sí, nuestras amigas en común, claro. Es que tú eres perfecta anfitriona. Ay, qué bonito. Y eso también me consta, es verdad. Qué siempre bonito, que he estado en tu casa me han atendido de maravilla. Qué bonito, pero hay algo que me dan mucha risa y es que dicen, cuando vamos a casa de Kiara, de Sabrina, ella empieza a cocinar y abre una gaveta, y abre un mueble y lo deja abierto y todas estamos como esquivando para no sacarnos un ojo y darnos en la frente. Y yo digo, pero a ver, quiero decir algo. ¿Qué es eso? He tenido todos los gabinetes abiertos en un momento dado. Sí. Y mi amiga me ha dicho, cualquiera, Hilda o la que ha ido a casa. Sí, sí, dice, sí. Observa. Un beso a nuestra Hilda, querida. Ay, tan bella. Observa la cocina. Y yo volteo. Yo no sé, ¿eso se podrá llamar TOC? Un trastorno yo creo. Obsesivo compulsivo. Si participaras en MasterChef te sacarían por desordenada y lo sabes. Pero fíjate que, claro, mi casa es muy ordenada, pero sí, yo sí. Cada vez que llego a la cocina, yo abro y dejo abierto todo. O sea, el shampoo que uso, entiéndelo. O sea, yo tengo que preguntarle esto a un psiquiatra, un neurólogo, alguien que me use el shampoo y no lo cierro. O sea, le pongo la cocina. Claro, todos los muros de la casa. O sea, todas las estancias de la casa.
tapo el champú, pero no le doy vuelta. O sea, le pongo la tapa. O sea, la de la pasta dental abierta eres tú, no Pascual. La pasta le pongo la tapa y no le doy rosca. O sea, una cosa es no tener tiempo, tener muchas actividades y otra cosa. ¿Y por qué será? ¿Qué hará? No, 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 Pascual, sufre. Me dice, pero me acabo de dar otra vez con el gabinete de la cocina. Las ollas igual. Es una cosa increíble, pero ya va, lo que te voy a contar ahora es más increíble. Mi hijo lo hace exactamente igual. O sea, que está en el ADN. No lo sé. La señora, o sea, Gloria. No, no sé si es. No, ella no. Ella no. ¿Tu papá? No, tampoco menos, un militar. Militar. El militar ordenaba las cosas, pero por los abuelos, años. Vamos para arriba. Oye, no sé. No creo, no creo. Claro. Es una tara. No, chica. ¿Cómo te ves como suegra? Maravillosa, yo soy una suegra cool. Es una suegra súper chévere. Es decir, tiene muchos años juntos. No han decidido formar pareja o familia. A veces pelean, a veces no. En este momento, pues, no sé si están juntos o separados, pero tienen 15 años, Daniela de Martini y Marco. Y los amo a los dos por igual. O sea, yo salgo, qué sé yo, de compras con ellos. Y si compro una camisa para Marco, olvídate, yo compro dos camisas, una para ella, una para ella. Siempre era él. Siempre, si es un maletín para... O sea, mi amor es incondicional para los dos. Independientemente, pues, si en el futuro quedan juntos o no, ella forma parte de mi familia y punto. Creo qué que... No, sí, yo soy una... Yo, mira, echándome... Yo está bien, soy, claro voy que a sí. Ser una suegra súper chévere. Qué chévere, eso me y encanta. Y así no me gusta la persona, que no es este el caso, ojo. Uh-huh. Lo aclaro bastante bien porque la adoramos. Tienen 15 años ya. Claro, ya estoy de la familia. Ya, por supuesto. Así no me gustase o no estuviese de acuerdo con... Tengo que respetar la decisión de mi hijo. Está. Creo que de esa manera sería mucho más productivo que estar en contra. Mira, vamos a jugar rapidito. Esto sí es muy rápido. Okay. Te voy a decir unos nombres. Okay. Y me dices qué sabor o qué plato o qué comida te identificas con esa persona. Rápidamente. ¿En serio? Pascuales. Pasta, por supuesto. Claro. Eso. Okay. Nuestra queridísima Patricia Santa Cruz. Diseñadora de claro, camisas. Claro, además queridísima. Ella podría ser... Hongos. Ah, sí. Unos hongos. Unos hongos, proteína porcini. Vegetal. Porque exacto. Exacto. Sí, sí. Toda fitness. Tu compañero con uno de los temas que en mi particular forma parte de mis 10 temas de soundtrack de vida, que es Tesoro Mío, Guillermo Dávila. Guillermo, un vacilón. Guillermo podría ser un profiterol. Un profiterol, eso es que sale todo. El... Exactamente. Tu manager, Daniel Espinosa, queridísimo amigo también. Daniel podía ser... un caramelo de jengibre. Porque me cuida, es antiinflamatorio. Es mi manager. Y es además antibacterial. ¿Sara Benaim? Sarita podría ser un caramelito de ajo. Me va a matar. Te va a matar. Me va a matar. ¿Por qué? Porque el ajo es obviamente ayuda sanador. Ayuda a la circulación. Ayuda a la circulación y a digamos, la salud del corazón. Ok. Ella, digamos, que es una persona muy versada, muy culta, hablaba como 4 idiomas. Entonces, sí, yo es un caramelito de ajo. Me encanta. Mira, disfrutemos. No, ya va, esa es la última, ¿no? Tiene que haber otra un poquito más. Sí. Bueno, pues te pregunto, ¿tu hijo Marquito? Mi hijo Marco. Nuestro hijo Marco puede ser un alfajor. Ah, mira. Alfajor, exactamente. Quiebras y sale sí, todo ese dulce leche. También. Exactamente. Me encanta. Mira, salud por eso. Me encantó. Se te puse en aprieto. Sara, con todo amor, sabes que te amo. Este programa reafirma nuestras ganas de capturar buenas historias y construirlas pieza a pieza, generando bonitos recuerdos como los que hoy construimos gracias a Photobrick Venezuela para Kiara. Todo el equipo de Qué Buen Plan quiere hacerte entrega de un obsequio que tengas en tu casa para que cada vez que lo veas te recuerdes de este momento, te recuerdes de nosotros, de lo bien que lo pasaste, de lo que te distrajiste. Y que digas, qué chévere ese plan. Y aquí lo tengo. Cuéntame, ¿lo tenías ahí siempre? Aquí siempre. ¡Mira! Esto es una alianza que nosotros tenemos con la gente de Photobrick, que se encarga de construir memorias. Y ya vas a ver por qué. ¡Ay, no! Yo aquí bajo un momento. Okay. Y quiero que veas
esto. ¡Mira qué bello! ¿En serio? Esto es para ti. ¡Ay, qué hermoso! Gracias. Photo Brick. Photo Brick. ¿Qué tal? Es tu retrato en pixels. ¡Qué bello, sí! Como en pieza. Y esa foto me la Lego, hizo Guillermo Felizola, que estuvo en esta temporada. ¡Sí! Sí, fue otro de los invitados. ¡Wow! ¡Cómo me han honrado, por supuesto! Se lo pondrás, claro, lo pondrás, no sé, en tu family room, donde tú quieras, y siempre te acordarás. Claro, donde tengo mi título de abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Y espero que siempre digas, oye, la pasé chévere. No, seguro, gracias, qué belleza tú. ¿Estás contenta? No, mucho, mucho, qué belleza. Bueno, y cerramos el programa con esta pregunta que le hago a todos mis invitados. Supongamos que se acerca ahora nuestro queridísimo Giri Ronca, chef que nos ha consentido el día de hoy aquí en Doc Restaurante. O imagínate que llega el señor Jean-Paul Coupal y te dice, Kiara, nosotros queremos honrarte en el menú y que el menú tenga un plato que se llame Kiara. ¿Qué tendría ese plato? ¿Qué ingrediente? Sé que tajada no. No. Pero ¿qué otra? No. Wow. Oye, esa pregunta no es fácil. Me imagino que sería un postre, porque soy tan dulcera como que vamos despejando. Podría ser algo parecido a las milhojas, pero rellena de chocolate, de Nutella. Ok, eso. Algo así. Pues me encanta y lo pediría. Exactamente, algo como descaro, el dulce descarado. Ah, ya está, ya tiene nombre y todo. Mira, gracias. No, a ti, sabes que te adoro, que te quiero mucho. De atrás. Que eres una, exactamente. Sí, sí, que no eres mi colega, sino eres mi amiga. Tan bello, y eso gracias. Siempre quedará. Gracias a todo el equipo, muy amable, de verdad, fueron muy gentiles. Ay, no me honra. Esto está estupendo. Y yo que creía que conocía muy bien a Kiara. Hay que ver de todo lo que me he enterado hoy. Por ejemplo, que si me invita a cocinar a su casa, debo ir con mucho cuidado y cerrando todos los gabinetes y cajones que ella va dejando abiertos. Y es que detrás de esa imagen sexy y alocada se esconde una esposa cariñosa, una madre abnegada, una mujer sensible y una perfecta anfitriona. Guapa, valiente y con sentido del humor, sus principios y valores aprendidos en casa, casi de forma militar, no se negocian y mucho menos se traicionan. Trabajadora incansable que siempre encuentra el tiempo para disfrutar de la vida, de los amigos y del buen humor que la caracteriza. Definitivamente lo que se hereda no se hurta, y aunque no hay garantías que el arte pasa de generación en generación, en la familia de Kiara es una constante. Gracias, querida Kiara, por ser como eres, descarada y pícara, pa' fuera o pa' dentro, pero siempre desde el corazón.